Hasta el jueves de esta semana, la Consellería de Sanidad ha habilitado dos nuevos puntos de vacunación contra el coronavirus sin cita previa en la provincia, concretamente en Elche y Alcoy. Durante la jornada del sábado, un total de 4.086 personas acudieron a alguno de los puntos de vacunación sin cita habilitados en toda la comunidad y con ello iniciaron o completaron su pauta de inmunización. Esta última semana se han administrado más de 13.000 dosis y en total, desde que se inició el proceso de vacunación sin cita, es de unas 33.987 vacunas. De este total, en la provincia de Alicante se han vacunado a más de 8.168. Además, más de un millón de personas han recibido una dosis de refuerzo o recuerdo contra el COVID-19 en la comunidad. Por colectivos ya se han administrado en todo el territorio autonómico dosis adicionales a 23.700 residentes en centros de mayores o sociosanitarios. Lo que pretendemos es facilitar esa vacunación pues a diverso tipo de gente, porque están viniendo pues gente que es la tercera dosis y por lo que sea no le han llamado todavía, por algún problema en el teléfono. Gente que se está decidiendo ahora vacunarse por primera vez, sobre todo gracias a solicitar el certificado COVID, pues había mucha gente reacia o no, a lo mejor no antivacunas, pero que no se habían preocupado de este tema y ahora se ven un poco obligados a vacunarse por la exigencia de este certificado. Y bueno, y estamos teniendo sobre todo ese perfil, tanto terceras dosis de mayores de 60 que aún no habían recibido esa llamada, como pues la gente al ser fin de semana y ser así con un horario abierto, pues la gente que lo tiene más complicado está viniendo. Por otro lado, un total de 17.346 niños y niñas han recibido en la provincia de Alicante la primera dosis pediátrica de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer durante los tres primeros días de campaña.